Muy buenas a todos, todas las personas que me ven. Esta hermosa plataforma de YouTube. Y bueno, aparte de la temática de intros horribles que hago, estamos en otro tutorial. Quinto, sexto, séptimo, anda a saber cuál será este, pero bueno, no importa mucho, dejé el mouse acá. Y bueno, ahora le voy a enseñar el efecto barra, no sé, una cosa medio rara que se ve en el doble 23 de Superman. Es como un cambio de combo medio raro, pero que está bueno. Si no saben cuál es, como siempre, les voy a dejar el videito ahí arriba a la derecha del efecto en cuestión que les digo. En realidad, no se ve a simple vista porque si no tuviéramos el contador de combo, no sería algo así como un efecto. Es algo más que pasa dentro de las notas en sí que en lo visual. Bueno, como ya vieron, les explico lo que trata el efecto. Lo que hace esto es... soplé una cosa que tenía una suciedad. Es hacer que una nota, o sea, un tap, en este caso un cuádruple, de 51 de combo. Pero la cosa no termina ahí. Lo especial de este efecto, lo que lo hace tan reconocido, es que también da 51 de miss si le erras. ¿Qué significa eso? Que si no estás jugando en modo evento en la máquina, se va a tu crédito. Ya que, por si no sabían, a los 51 miss se corta la canción y se termina el crédito. Por eso a veces es tan amada barra odiada esta canción. Y no sé, me parece algo divertido. Es obra de JKD, o sea, no se podía esperar algo normal. JKD no hace cosas normales. Por si no sabían, es el creador de joyitas como Hot Issue W26, Superman W23, Shock S30, que gracias a Dios no salió en la máquina. Y pasa otros pasos cancelados como Only You, W26. Y les voy a dejar una lista ahí que leí en un blog más viejo que el pan. Y nada, eso. Solo era un pequeño comentario sobre por qué esto es tan raro. Bueno, en cuestión el efecto no es muy difícil. Lo único que vamos a usar es la opción Edit Combo barra Miss Combo del Step. Estuve bajando el volumen un toque. Ahí está. Y bueno, yo acá ya tengo preparada mi rutinita para poder enseñarle el combo. Lo puse con el cuádruple exactamente igual como está en el video original. Entonces va a ser algo así. Lo que queremos que pase es que ese cuádruple dé 51 de combo. Pero no solo eso, sino que dé 51 de miss de combo. Entonces lo que vamos a hacer va a venir acá. Vamos a venir acá al menú de timing y vamos a poner la opción Edit Combo barra Miss Combo. Bueno. Ahí dice que usemos el formato XY combo miss combo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto puede dar tanto 51 de combo como 102. O no sé cuánto soporta el STPF2. Bueno, nosotros vamos a poner 51 para imitar el efecto. Perdón, recién comí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como ven, el formato es combo barra el combo de miss que va a dar si le erras. Entonces vamos a poner 51, que es el combo que da si le pegamos a la nota. Y barra, este es el botón que está a la izquierda, o sea, el botón guión en los teclados españoles. Españoles, latinoamericanos, mejor dicho. 51 barra 51, porque queremos que si le damos a la nota que dé 51, pero que si le erremos, nos haga un miss 51. Entonces vamos a entrar a Enter y va a pasar esto. Lo pongo normal ahí. Y como ven, dio 50 de combo. Hay un problema nomás. Voy a dejar puesta la canción. Como ven, las otras notas normales están dando 51 de combo también. Y no queremos que pase eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver acá. Y en la próxima nota que haya, después de eso, lo que vamos a hacer es venir acá al Edit Combo Miss Combo que pusimos recién y lo vamos a dejar como está en default, 1 sobre 1. Entonces lo que va a pasar va a ser esto. Como ven, después da combo normal. Y si se preguntan que si en realidad funciona esto el efecto del Miss, para mostrarles les voy a dejar el autoplay, les voy a sacar el autoplay.
cumplió 51 de mis. Se iría tu crédito si lo estás jugando en modo evento. Es bastante divertido. Y no hay mucho más que decir en el efecto en realidad. Esto puede ser con lo que sea. Por ejemplo, si queremos que dé 2 de combo. O sea, no hay problema. O sea, no es algo que se limite. Y pues nada más. Espero que hayan aprendido el efecto, que está bastante fácil de usar. Y no sé, se hayan divertido un rato y sigan haciendo sus canciones tan geniales que pueden hacer, o tan no geniales como las de la Ayura. Y nada. Ay, pobre Ayura, chaval. Bueno, nada. Nos vemos en la próxima.